Y pues bueno, en un rico viernes no se le antojaría, principalmente los hombres, que le bailen belly dance. Pues aquí se lo cumplimos. Movimiento de cadera. ¡Qué energía! ¡Qué energía! ¡Qué bárbaro! Queremos presentarles a Jibat, quien es la maestra y que actualmente tiene una academia y me quiero suponer que ya son algunas de las personas que para acá para que estemos más cómodas. Más para acá, háganse más para acá. Ándale. Mira, acomodaditos cabemos perfectamente bien. Así es, nosotros tenemos una academia en la Colonia del Valle, en Providencia. Damos clases, cursos, seminarios y hacemos shows también. ¿Cuánto tiempo tienes? Tenemos 15 años trabajando con las danzas árabes y 10 años con la academia. EUDAM se llama. Ok, bueno, pues el día de hoy queremos tomar unas clasecitas porque el movimiento estuvo pero bastante bien. Y queremos, bueno, pues también darles a conocer algunos tips que podemos llevar a cabo en casa para tener un buen desempeño de belly dance, ¿no? Claro que sí. A ver, ¿con qué podríamos comenzar ahí en casa? ¿Para empezar? Empezando nada más. Sí, pues, ¿no? Podemos empezar. ¿Todavía estamos en edad de empezar? Yo tengo esa pregunta. Sí, claro. ¿Tiene que ser desde chiquitos? No. En cualquier edad puedes empezar a tomar clase de danza. Estamos listas. Listas y preparadas. Ok, vamos a empezar. Un movimiento hacia atrás. Ahí, espérate. ¿Hacia atrás? O sea, sacamos hacia pompa hacia atrás. Ajá. Es como si hiciéramos un 8 en la cadera. Ajá, como si hiciéramos un infinito. Ajá. Como un 8. Atrás, contracción de oblicuos. El segundo es golpecito. Golpecitos. Ahora bien, creo que cabe recordar que hay que tener flexionadas las rodillas para que nuestras amigas en casa no se vayan a lastimar, ¿no? Exactamente, siempre rodillas flexionadas y más apoyando los talones. Es que nos estuvo dando tips afuera para que no lo hiciéramos tan mal en este momento. Vamos a hacer un hip roll, que es un círculo. Funcionamos las rodillas. No saben cómo me duele, es que ando lastimada de la cadera. ¡Ay, eso! ¡Por correr! pero ahí voy. ¿Podemos hacer contracciones también? Contracción de pelvis. Tracción. ¿Contracción de pelvis? No. Estos pasos son los pasos tradicionales porque hay dos tipos de danza árabe, creo. Sí. Que es la tradición tradicional y la que ya se ha ido fusionando, por ejemplo, como ahorita lo que vimos en ritmos modernos. Esto fue una fusión, exactamente. Lo que vimos. Oye, pero qué gran ejercicio, ¿eh? Sí, güey, porque aparte ejercitas perfectamente. Y ahora hacemos hacia adelante. Frente. O sea, hacia el frente. Frente. Pero aparte es el movimiento también del pecho, el brazo. Es como si estuvieras dentro del agua. ¿Y cómo lo hacemos con las manos? ¿Qué hacemos con las manos? La posición de las manos es acá.
Ese sí está muy cañón. Como si fueran unas cobras. ¿Cómo sacas como el abdomen hacia adelante? La presión la dejas en la espalda baja. Ajá. Okay. Ahí. Y contraigo abdomen. Contraigo abdomen. Y suelto. Contraigo, suelto. Contraigo, suelto. No, bueno. Suelto. La clase. ¿Es al revés entonces? Y el otro, que es muy básico, que se llama hip drop. Y es hacia abajo. Abajo. Hacia abajo. Abajo. A ver, Pedrito, si es tan fácil, pásale. A ver, Pedrito, a ver si es cierto. A ver, ¿qué pasa, Pedrito? Es como dejar caer la caderita así. Exactamente, como si te sentara. Como un calambre. Ay, me agarro. Y bueno, ya viene después otras combinaciones. Aquí. Ese me gusta. Este es muy suavecito. Vas dando suave oleaje. Oleaje. Este me recordó como al paso ochentero de así. Fuiste con la cadera. Bueno, y el otro, oblicuos, que le llamamos maya, contracción de oblicuos, y bajas. Acá. A ver. Bajar. ¿Lo podríamos hacer? ¿Hacerlo con música así? Sí, ¿no? Con tantita música para que se sienta además, pero pensando que ya es fin de semana y hay que festejar, ¿no? Exacto. Ok. Estamos listas. A ver. Voy a empezar con un shimmy. Vibración. Shimmy, así. Pero es que si me dice, me mueve todo. Y atrás. Y voy a dar los golpes. Ajá. Y giro. No, la música se ha ido. Voy a girar aquí. Giro. Ay. ¿Y cómo giro? Y doy los golpes. Este es el más facilito, ¿no? Bueno, yo siento. A ver. ¡Eso, Albita! ¿Qué es eso? ¿Un desplazamiento? Igual. Ok. Ajá. Y mucha importancia. Y la posición de las manos. Aquí más que nada es actitud, ¿no? También desde empezarte a sentir, creértela que puedes. Y vuelvo a la vibración. A ver. Giro. A ver, okay, ¿y si dejas hacer la extra? Sí, vamos a dejarla solita para que ustedes puedan disfrutar un poquito lo que es bailar. De lo que es bailar. Gracias. eodam.com.mx. Ah, pues ahí está. Y usted sigue practicando en casa. Es excelente fin de semana. A bailar y a disfrutar, ¿no, chicas? A bailar y a disfrutar. Eso, como debe ser. Pues lo dejamos con musiquita. Vamos a despedirnos con la imagen de nuestra maestra bailando el día de hoy. ¡Vámonos a un corte! Gracias. Vámonos a un corte comercial, pero regresamos porque todavía hay muchísimo más aquí en la Casa de Mujeres en TVC. Y mientras tanto, usted en su casa, a bailar.